¡Ay, para acá! ¿A que esto no se ha acabado, señores? ¿Cómo estáis? Esto no se ha acabado, vente para acá. Enciende los focos que han venido a vernos. Aquellos que decían que no, que podían con la música, que sí, que no, que la tristeza, que no. Al final, está visto y comprobado que nadie nosotros morimos. ¡Todos por la música! Dentro de mí, que está en mi forma de ser. Tan dentro que ya formas parte de mi piel. ¡Vamos allá!
Dulce, ¿quiere decir una palabrita? Venga, ven, te subo. La mujer con los ojos más bonitos de tu madre. Bueno, amigos, creo que esta gran compañía que hemos tenido aquí esta noche, encabezada por Félix del Valle, por Gloria Romero, por Melu, por Adrián Benítez, por Celia Flor y Paco Canalla, además de los grandes músicos que acabamos de tener en escena, esta gran apuesta que se llama Todo por la Música, la verdad que nos ha dejado con la boca abierta, porque tiene calidad. Es maravilloso y no es por hacerme la pelota. Tiene mucha calidad. Muchas gracias. Yo creo que ahora es el momento. Es el momento de que la presidenta de la Asociación Nuevo Amanecer, la que lucha diariamente, día tras día, para que todos estos enfermos de esclerosis múltiple puedan tener una vida digna, una vida mejor, Dulce Córdoba, pues tenga esas palabras para todos ustedes. Dulce, buenas noches, bienvenida a tu propia gala. Gracias, Antonio. ¡Vamos! Gracias. Ante todo, buenas noches y darle las gracias a todas estas personas que están aquí presentes. Han sido pocas, la verdad, porque para este gran gala que hemos tenido aquí, este espectáculo, Todo por la Música, se merecería que estuvieran no 500, 1000 personas aquí disfrutando de la calidad de todos estos artistas. Yo estoy muy contenta, estoy muy satisfecha de haberlos conocido y de que ellos quisieran hacer su trabajo para esclerosis múltiple. Tengo que decir que esta noche podemos decir tranquilamente que es una gala benéfica, porque tanto el grupo musical, el equipo de música, todo va a ser benéfico, la verdad, porque con este público han querido colaborar, pero no hay suficiente para pagar todo lo que se necesita. Gracias a todos y todos los que están aquí, pienso que también han querido colaborar con esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple, bueno, yo, como dice la música, lucharé, lucharé, lucharé y seguiré luchando mientras que mis fuerzas me respondan. ¿Por qué? Porque esclerosis múltiple también es una enfermedad importante. Hay muchas, pero quiero siempre tener presente que esclerosis múltiple es una enfermedad importante a tener en cuenta. Veo aquí que me duele un poquito, nuestro concejal de Bienestar Social no ha hecho acto de presencia. Sí, espero sí, que esté ocupado y que no haya podido ser, pero que esclerosis múltiple también se ha merecido que él estuviera aquí. Muchísimas gracias a todos. Ha estado, ha estado. Yo no lo he visto. Sí, ha estado, sí. ¿Dónde está? Ah, que se ha ido. Pues claro, claro, y además hubiera venido por aquí para decirme hola, buenas noches, Dulce. Bueno, yo voy a hacer una pequeña entrega, un detalle pequeño, pero lo que quiero que todas estas personas, cuando estén en sus casas, tengan el recuerdo que han pasado por el esclerosis múltiple, la Asociación Nuevo Amanecer, que con tanto orgullo llevamos ese nombre en honor a un usuario que no tenemos ya. Entonces vamos a hacer entrega de un pequeño detalle. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar. A ver, Juan José. Melu. Gracias. A ti. De acuerdo. Muchísimas gracias. Gloria. Por favor, Celia,
le hace entrega Dulce Córdoba, la presidenta de la asociación Nuevo Amanecer. Este trofeo diseñado para esta ocasión. A ver, el trofeo para Celia, por favor. Son tantos que, bueno, aquí está, aquí está. Ahora los caballeros. Pues vamos por Félix, Félix del Valle, por favor. Su trofeo por haber estado aquí esta noche y por haber representado a la música dentro de este espectáculo. ¿Qué sería todo sin la música? Ahora para Adrián Benítez, el que ha representado la tristeza, pero hoy no estamos tristes, hoy estamos alegres, pocos pero buenos. Y también para, muchas gracias Adrián, vamos con Paco Canalla, yo no sé por qué será canalla, pero de canalla no tiene nada, tiene de arte, mucho arte Paco. Y no se muevan, no se muevan porque ahora hay un momento muy, muy, muy especial. La Asociación Nuevo Amanecer, y así me lo ha comunicado su presidenta, pues tiene el honor de nombrar esta noche aquí una madrina especial de la asociación. Y digo que es especial porque si les cuento que solo tiene 10 años, pues ya se pueden ustedes imaginar. Ella se llama Alma, como yo decía al principio, alma, corazón y vida. Por favor, Alma, que suba al escenario. ¡Ole! Pues aquí está Alma, que va a recibir este nombramiento de madrina de la Asociación Nuevo Amanecer. Aquí unas palabras que van a pronunciar tanto. Bueno, yo quiero solamente explicar un poquito el significado de esta historia. Esta madrina se nombró con 8 meses debido a circunstancias y enfermedades familiares por mi parte, pues ya no hemos visto precisamente cuando ya está hecha media señorita, pero yo he querido mantener mi palabra que di una noche y un día a unas personas que en esos momentos también lo estábamos pasando un poco mal y quisieron hacer una colecta y seguir adelante y que no se cerrara la puerta en aquellos años. Así que, por cumplir con mi palabra, Alma sigue siendo la madrina de la Asociación de Esclerosis Múltiple. Muchas gracias. Bueno, y con el nombramiento de la madrina, con todos estos pedazos de artistas que han estado aquí esta noche y que le auguro muchos éxitos y que les dejo mucho por Marbella, los que no han venido se lo han perdido, pero aquí están. Gracias en nombre de la Asociación Esclerosis Múltiple y que pasen ustedes una buena velada. Sigan colaborando con estos...